Te voy decir una cosa, este a mí verdaderamente me molesta la changuería que en ocasiones hay en la isla y Puerto Rico, ¿verdad? Eh, para el tiempo de las fiestas de la calle de la el Sebastián, el talentosísimo ¿verdad? Eh, cantante mexicano, mexicano, ¿verdad? Porque se siente mexicano, Luis Miguel llegó a Puerto Rico para dar su concierto. Miguel es un tipo que siempre ha tenido una, una mística. Y un tipo que siempre ha procurado el misterio. ¿Verdad? Y no es un tipo de mucha entrevista. Son muy poquitas las entrevistas que da. Eh, y, y pues siempre mantiene mucha discreción y silencio. ¿verdad? No, 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 no habla mucho porque realmente la prensa en México, lo, los paparazzi de México son, son el diablo. ¿sabe? Son el diablo. Y pues... Eh, si tú no tienes es privado... <re those voices> Pues tienen un programa porque en el aeropuerto te cogen. Y te siguen y siguen hablando y, y por ahí para abajo te sacan una entrevista y te dan un montón de cosas y pito que si flauta y yo no sé cuántas cosas más. La cosa es que para... A principio de la carrera de Luis Miguel, cuando estaba despegando la, la carrera de Miguel, eh, mucha gente se enteró. Yo no me enteré tanto porque no, en aquel momento era bastante pequeño, era, no le prestó mucha atención En mente me enteré en la serie. Bueno, no me enteré, me enteré mucho antes. Ella eh, Ya no los para me enterar. Anyway, so, resulta que, que Luis Miguel, en eh, un viaje en que el papá estaba visitando a Puerto Rico para allá por los 70, ahí nace Luis Miguel, nace en San Puerto Rico. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el SNN se cría toda la vida en México, ¿me entiendes? O sea, está, está de lo que estamos hablando. Ese se cría toda la vida en México. Y todas sus costumbres, tradiciones, culturas, forma de hablar, forma de expresarse, forma de caminar, como ve la, como, como la vida, como ve el mundo, como todo. Todo es México. Sí. Tú sabes, es como que es como que a ti te quería esta persona toda tu vida. Y entonces de repente no, eso no es tu papá, es que es tu papá. ¿Qué tú vas a hacer? este tipo me ha criado toda la vida. Tú crees que yo puedo divorciar de este hombre. Si, si, si él me ha criado. Y todos todo los momentos más preciosos, más hermosos, más, más bellos que yo tiene en mi vida es ser. Ah, pero como yo vine famoso, ahora viene el verdadero padre a decirme que yo soy su papá. Que, que él es mi papá. O sea, no hay forma de que, eso, de, de que eso cuadre. Pues entonces, hay muchos changuitos en Puerto Rico que están molestos porque, Puerto Rico, porque Luis Miguel nunca ha eh, declarado que es puertorriqueño. Pero es que, mira. Como vuelvo y expliqué, o sea, eso es una cosa de sentimiento, eso es una cosa de. de o sea, ¿cómo tú le vas a exigir a una persona que nunca no ha estado en Puerto Rico, que no ha vivido en Puerto Rico, que de la noche a la mañana, que porque nací, nací en Puerto Rico, pues es puertorriqueño? Bueno, en todo caso, él es ciudadano americano. Vamos a empezar por ahí, ¿verdad? En todo caso, él, 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 él es ciudadano americano, pero él no se siente tampoco estadounidense. Ese es el detalle. Tengo a la ciudadanía americana. Puedo entrar a Estados Unidos como me dé la gana, no tengo que hacer visa ni esas vainas. Saco el pasaporte y me fuera Porque nací en Puerto Rico, que es territorio no incorporado a los Estados Unidos, pero comparto una ciudadanía americana o estadounidense. Entonces, en todo caso, se siente, se viene a sentir estadounidense, no se siente estadounidense tampoco. Él se siente mexicano y por conveniencia ciudadano de los Estados Unidos. A la sentencia puertorriqueña no, no, no le sabe por qué, pues ponte en su lugar. ¿Sabes? Vamos a decir que eh, tú, te, tú eres tus padres son mexicanos, pero te crías toda la vida en Puerto Rico y de repente te enteras que tus padres son mexicanos. ¿Tú te vas a sentir mexicano? No, te siento puertorriqueño. Pues, pues, Has vivido toda la vida y entonces, ¿cuál es la cuestión? Entonces, ¿por qué pelear por esa bobería? Entonces, la otra bobería es que no saludó, no habló, <laughs> estúpido. Es estúpido, ¿ver? honestamente son, sabes, cuando yo veo a veces las discusiones políticas en Puerto Rico, las discusiones, ¿verdad? Yo, es estúpido, o sea, tú has escuchado a ese hombre cantar. O sea, yo creo que si tú vas a, <laughs> yo creo que si yo a un concierto, bueno, yo a, a los conciertos que yo he ido, nunca he estado pensando en si el artista saluda o no saluda, habla o no habla. Yo lo que estoy pendiente es que la persona cante y escucharlo cantar. Eh, aquí donde estoy viviendo, hicieron, vino una banda este, que le está dando homenaje a, 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 a The Queen, al famoso grupo británico. Oye, yo no sé si hablaron. Y sinceramente, yo no sé si hablaron. <laughs> si saludaron, que dijeron lo que dijeron. Realmente me, pare, me hubiese parecido molesto que una persona que yo vengo a escucharla cantar. Se tarde 5 o 10 minutos en hablarme algo, porque me voy a aburrir. O sea, yo no vengo a escucharte hablar. Yo vengo a escucharte cantar. Yo me recuerdo que, para el tiempo que Ricardo Montaner aceptó la fue de Jesucristo, pues él estaba como creyente, con una emoción por dentro y quería hablar de todo y que la hablara a la gente. Y yo me recuerdo que una de las críticas que le hicieron fue que habló demasiado, porque predicó en el concierto que dio, en el cuero de Artes. Predicó. Entonces, pues, Rico es palo si boga, palo si no boga. Si habla, lo critica. Si no habla, lo critica también. Ah, bueno, lo que estaba hablando era algo de Jesucristo y mucha, ¿verdad? La prensa de, de los otros, pues una prensa bastante ateíta. Entonces, pues le molestó que le hablara de Jesucristo. ¿Me entiendes? Entonces, si habla o no habla, a mí no me importa. ¿Sabes? Hay artistas que necesitan fuegos artificiales necesitan eh, pantallas enormes, necesitan pernear con otros hombres como hace Bad Bunny, eh, necesitan poner la bandera de Puerto Rico por todos lados, eh, ¿sabes? Necesitan una serie de elementos porque talento no tienen. No tienen ni pizca de talento. O sea, no tienen talento y muchos son este mediocres con suerte. Como decía un amigo mío para allá del tiempo cuando estaba en la universidad. Un video, un video con confort. Con suerte porque no tienen el talento. ¿Me entiendes? Pero mi hermano estaba hablando de Miguel. <laughs> una de las primeras voces en estos momentos de toda Latinoamérica. Oye, ese tipo. para <coughs> darle un datito. Él no estaba en Spotify. Él entró recientemente a Spotify. Y ahora mismo es el segundo. Está en número dos. En artistas que más escuchan en Spotify. Número dos, el primero obviamente es y es un tipo que no había entrado allí, ¿sabes? Imagínate los niveles de este señor, que todo el mundo habló, todo lo que habló, se desahogó, dijo que no hablaba, para hablar, bla, bla. ¿tú has visto que ha dado una entrevista y aprovechado esa controversia para seguir y esto y lo otro? No, ¿a qué tú fuiste? ¿Tú fuiste a escucharme a cantar? ¿La pasaste bien cuando canté? Sí, la pasaste bien, eso es importante. Si hablaste o no hablaste, si dijiste quiero a Puerto Rico, como hacen muchos artistas que empiezan a lamboner a los puertorriqueños, a decirle que Puerto Rico es la cosa más linda del mundo, más hermosa, más. Puerto Rico es tres, millones de veces más bello que México, más bello que todos los países que he visitado, Está style es sumamente especial, y entonces no te das cuenta que ese mismo artista. Se va a Argentina y dice lo mismo, se va a Colombia y dice lo mismo, se va a Brasil y dice lo mismo. Y a todos los lugares que visita. Es que yo no sé, he visto muchos sitios en el mundo, pero este sitio, no sé, siempre es tan especial. Ajá. Entonces los puertorricos se acuerdan idiota diciendo, ah, que mira, por, por el complejo de esa colonia que nosotros tenemos, pues yo sigo en Dios que Puerto Rico es la cosa más linda del mundo. Mire, yo sé que Puerto Rico es lindo. Yo no necesito que Luis Miguel me diga que Puerto Rico es lindo. Yo sé que Puerto Rico es hermoso. A mí no me, no me hace falta que Luis Miguel. Me lo diga. Y yo sé que Puerto Rico tiene un montón de artistas talentosos, como precisamente Luis Fonsi, que ayer estuvo andando en el, en el, en el Super Bowl, en la final de la, de, la, de, de la Conferencia Nacional de Fútbol Americano, y es un hombre con mucho talento. Con mucho talento. ¿Ok? So, no hace falta que Luis Miguel, o sea, no, sabe, nosotros no, no nos hace falta, al puertorriqueño no le hace falta. Eh, tomar artistas que pertenecen a otros lugares. Luis Miguel es mexicano y se acabó. Y él no se va a sentir de otra forma que no sea mexicano. No hay forma, ¿sabes? Por más que tú quieras, oye, te voy a decir algo. Te voy a decir algo. La mamá de Luis Miguel es italiana y el papá es español. O sea, que si nos vamos a todos, él se va a sentir más español e italiano. Y yo creo que según la, la serie, él tiene... Por encima de España, él tiene más afinidades con Italia que con España. Porque allí vivía la mamá y le guarda un cariño bien especial a la mamá. Así que, no pase calentura ajena. cuadra con calma. Vaya a Spotify. Disfruta de romance 1, 2 y 3. Y pásela bien. Pásela bien. No se moleste. Nos veremos la próxima. Bye.